Y ocupen su lugar en la historia y en la grada, porque esto arranca, familia. Aproximadamente 750-800 metros de los que consta esta línea recta. Ahí vemos al número 2, el 2000, un caballo de 12 años de edad con 61 carreras, 6 victorias, 23 colocaciones y 64.950 euros en premios. Ahí están estos participantes saltando ya a la pista de fila para dentro de muy poquito. Ahí vienen ya galopando estos participantes. El postigo, el caballo de pata perra, lo pueden diferenciar todos ustedes. También ahí vemos al participante número 1 de Sonora. Son los participantes que están a los a punto de recorrer ya esa distancia, los que van a buscar nada menos que 552 triunfos a sus espaldas. José Luis Guerrero con 327, Francisco Jiménez con 274 y el más joven de todos, Víctor Sánchez, que ya ha conseguido sumar 13 victorias en Sobre. Ahora los participantes de esta primera carrera van a ser introducidos ya en el poste de salida en los cajones para recorrer esa línea recta de la pista de fila, como digo, aproximadamente 750-800 metros los que van a recorrer estos tres participantes. El número 1, Sonora, con la monta de Víctor Sánchez. El número 2, el castillo con el jockey José Luis Guerrero. Y el número 3, van a iniciar con la monta de jockey Jorge Cajada. Con los tres participantes, Sonora, China, lleva de 3 años, 2 carreras disputadas, su entrenador Antonio Sánchez Casasola, el postigo con una larga trayectoria en su historial, prácticamente yo creo que ganó en casi todos los hipódromos nacionales. Y que nada más llevan los 12 años, tiene 61 carreras disputadas, 6 segundos, 23 colocaciones y 64.950 euros en ganancias. Y por último, la mantilla número 3 años de Israel, una llega de 4 años, 12 actuaciones, donde salidas a pista 4 colocaciones, 3.200 euros en ganancias, sus entrenadores, Manuel Rodríguez. A punto ya de que en unos instantes ahora vamos a ver quién es el primer ganador. Se abren los cajones, ahí están, disputando ya esta primera carrera. Sonora, el postigo, Iván Guijero, están haciendo ya los primeros metros. Y dentro afuera vemos al postigo, el caballo Carlos, también Sonora. Y el participante número 3, Dani Guijero, todos ellos, uno vivo prácticamente. El nuevo auténtico español, viene al final de la prueba. El número 2, el 3, 2, 1, ganó, ganó, ganó. El número
número 3 de Valdivia, segundo el Castillo, tercera posición para el número 1 de Sonora. Es el orden oficial de llegar a esta primera carrera, el premio al con viajes, que ya tiene ganador, en este caso ganador a la Liga de 4 años, Valdivia, con la manta del Jockey Jorge Cajada. Ahí estamos viendo la repetición de los últimos metros, donde por el exterior de la pista hizo la monta de Jorge Hurtajada, pasaba al frente con facilidad para adjudicarse la victoria. El número 3 del Vanity Fair, siendo segundo el número 2 del Castillo y tercero el número 1 de Sonora. Se ve orden oficial de llegar a esta primera carrera del premio al con viajes, y ahí vemos ya todos los participantes. Ahí vemos ya a los jockeys participando en esta primera carrera que hemos llegado a Bucalo tras haber recorrido esa distancia. Y dentro de muy poquito procederemos ya a la entrega de premios, entrega de otros juegos de esta primera carrera. Va a ganar el número 3 de los colores de la cuadra Club 38, con la monta de jockey Jorge Hurtajada. Sin duda, un jockey nacional de los más experimentados. Cerráis ahora, ¿vale? Enhorabuena. ¿Qué hemos sacado de Maiden, Javier? Es lo que estoy diciendo, se lo acabo de decir a la revista Galopar. Que ya la tienen que cambiar en la base de datos. Está bonito el recinto. Pues digo, está precioso, macho. ¿Cómo ha cambiado la capa? Ah, no, este no es. Está por allí. Es una vida, ¿eh? Toda la mañana. Ahora vamos a la entrega, ¿no?
está la campeona, ¿no? Sois la primera carrera. Sois la primera cuadra del mundo que gana una carrera urbana. ¿Es verdad? Eso tenemos que ponerle en Facebook y Twitter. Primera cuadra del mundo gana una carrera urbana. Esa frase, por favor, royalties para un servidor. Aquí está el equipo entero. Bueno, falta un trozo. Está haciendo labores comerciales. Faltan solo 40 o 50, ¿no? Ya está más tranquila la yegua, que estaba nerviosísima. Y está muy sudadita, ¿eh? Con la venta del medio José Luis Borrego Juan.